Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, y con esas imágenes empezamos. Y qué delicia poderlos saludar desde acá, desde mi hogar, desde este parque. Yo creo que en la sonrisa se me nota que estoy feliz de poderlos estar acompañando y que me estaba cuidando muy juicioso en casa. Me sigo cuidando acá, pero estoy feliz de acompañar a todos los televidentes desde este lugar. Sandrita, te hacía falta, yo lo sé. Ay, por supuesto, Manu, qué maravilla tenerte con nosotros aquí. De hecho, cuando nos encontramos esta mañana, fue una sorpresa para ella. Yo no le dije nada, yo le dije, cuando me ves, ¿qué haces aquí? Yo, sorpresa. Bueno, esas sorpresas gratas para empezar la semana, para empezar el día. Maravilloso tener a Manuela esta vez nuevamente con nosotros en Mi Parque, tu casa. Siempre es muy grato encontrarse con la gente con la que trabajas, con la que tienes empatía, con la que estás a gusto. Y pues eso nos pasa a Manuela y a mí cuando nos encontramos. Entonces, maravilloso, porque de verdad que este espacio lo hacemos con el mayor de los gustos, con mucho cariño. Seguimos con nuestros invitados desde casa porque nos seguimos cuidando. Pero bueno, de momento tenemos la fortuna, vamos un día a la vez y hoy pues tenemos esa fortuna de estar las dos junticas aquí desde el canal Parque Telemedellín. Muy buenos días para todos, hoy 3 de agosto. Sí, se nos fue el año ya, año ya corrió. Tenemos que seguirnos cuidando el resto del año porque, como lo hemos dicho, tenemos que aprender a vivir con esto y a cuidarnos y no a seguir dando varilla. Nada, tomemos decisiones, tengamos herramientas para solucionar cada día lo que nos vaya trayendo. Recordemos que nos seguimos cuidando nosotros también desde casa, desde nuestro lugar de trabajo, cada uno con sus tapabocas, con su distanciamiento. Nosotros dos estamos a una distancia que es la permitida, la que dice el gobierno nacional que debemos de tener, de los 2 metros de distancia. Tenemos cada uno en su tapabocas. Entonces, con toda la energía y con todo el amor iniciamos Mi Parque, tu casa. ¿Qué tal si iniciamos con la frase del día? Claro, la frase del día, atentos, la vamos a ver en pantalla y dice así: me permito asumir con inmenso amor y total responsabilidad que yo soy el sanador de mí mismo. Muchísimas gracias, Alejandro Carvajal, psicólogo, que nos comparte esta frase el día de hoy para Mi Parque, tu casa. Así es, y alguno de los temas que vamos a tratar el día de hoy, entonces vamos a empezárselos a contar, y es cómo influye la energía, las emociones en cada persona. Cómo mi energía, si yo estoy con una frecuencia de energía bajita, donde estoy triste, cómo influye e impacta en las otras personas. Para eso vamos a tener un experto hablando del tema. Muy bien, también estaremos hablando de qué es la zona de confort y cómo salir de ella, qué peligros tiene quedarse ahí. Y también tendremos, como todos los lunes, miércoles y viernes, estaremos con el INDER y precisamente tenemos ejercicios funcionales para al adulto mayor. Así que de esa manera iniciamos este espacio de Mi Parque, tu casa. Así es, iniciamos con buenas noticias, iniciamos dándoles la bienvenida a este siguiente invitado. Él se llama Jaiber Pérez, es conferencista internacional, experto en redes neuronales. Así que Jaiber, bienvenido a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Manuela, Sandra, ¿cómo están? Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros, Jaiber, por aceptar la invitación siempre y sobre todo ese tema que cuando lo planteábamos decíamos, qué rico hablar de esto. ¿Cómo influye la energía de una persona en los demás? Sí que hay esa influencia, empecemos por ahí. ¿Sí influye esa energía? Bueno, primero que todo, tenemos que entender que nosotros estamos formados principalmente por moléculas de agua. Y se han hecho experimentos desde el siglo pasado, bastante fuertes, bastante contundentes, sobre cómo el agua y las moléculas de agua se ven afectadas por cosas tan simples como las palabras. Y las palabras tienen poder, las palabras tienen energía. Sí, ni que hablemos de energías raras, simplemente el poder de la palabra. Hay un señor japonés llamado Masaru Emoto, del cual ustedes pueden encontrar muchísima biografía, y el doctor David Hawkins, que hicieron varios estudios sobre las frecuencias vibracionales de los seres humanos. Y nosotros podemos vibrar, todo en el planeta vibra, desde una piedra está vibrando, lo que pasa es que vibra a frecuencias más lentas, hasta cosas que vibran a altísima frecuencia. Por ejemplo, la ternura, las cosas pequeñas nos hacen vibrar más fuerte. Les doy un ejemplo. ¿Cómo le hablamos nosotros a los bebés o a los niños pequeños? Consentidos, pues mimados. Y bajamos la voz. Sí. ¿No? Ponemos la voz más aguda. Los hombres, sí. Por ejemplo, yo hablo así normalmente, pero a un bebé le hablo, ¡hola, mi vida! Ajá. Porque uno cree porque él procura esa energía. Listo, de eso se trata la frecuencia, es resonar. Entonces, nosotros resonamos con base en lo que somos y sentimos. Entonces, miren, les voy a mostrar algo aquí en la pantalla que de pronto nadie se había dado cuenta. Miren, ¿están viendo unas plantas en este momento? Sí. Miren, la planta de la izquierda
son hijas de la misma raíz, de la misma madre, por así decirlo, de la misma matriz, y están sembradas en el mismo sustrato. La planta de la izquierda, todos los días se le insultó mientras se le echaba agua. Se le decía, cómo estás de fea, cómo estás de acabada, qué es esto tan horrible. Y a la de la derecha se le decía, cómo estás de linda, cada vez mejor. Eso en psicología se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es, no trates al otro como lo que es, trátalo como lo que puede llegar a ser. Y eso inmediatamente aumenta la raíz vibracional de esa persona. Listo, en algo tan simple como eso, miren el resultado tan enorme. Exactamente con todo lo mismo, con ambientes controlados. Entonces miren, nosotros generamos un campo electromagnético, o sea, nuestras células generan un campo vibracional. El campo de la izquierda, el que están viendo acá, es cuando uno critica, cuando uno se queja, cuando uno condena, la envidia, las preocupaciones, los miedos, los pensamientos negativos, cuando uno no sabe manejar las emociones. Miren que es un campo vibracional pequeño y bastante raro, como bastante rayado. Difuso. Mientras que el de la derecha es de gente que practica muchísimo el perdón, practica muchísimo el agradecimiento, ama sin esperar nada a cambio, es honrado, sincero, pensamientos positivos. Entonces, inmediatamente cambia la raíz vibracional de una persona cuando trabaja así. Entonces, viéndolo así, vamos a mirar que nosotros recibimos frecuencias desde los 20 Hz. Un Hz es una onda. Entonces, 20 Hz por segundo hasta los 20.000 Hz por segundo. Suena muy técnico, se lo voy a poner más simple. Hay emociones que van desde los 20 Hz hasta los 700 Hz. ¡Listo! Y basándose en eso, depende de la emoción que tú estés. Nosotros en el día estamos en varias emociones, pero al final es como una sumatoria, como un compendio de ellas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas emociones y qué puede pasar cuando un humano empieza a vibrar. Por ejemplo, cuando una persona vibra de 500 Hz en adelante, es capaz de afectar positivamente a 7.500 personas que estén de 200 Hz hacia arriba. No me están entendiendo, pero mírenlo aquí. Miren, eso vamos a entenderlo mejor. Una persona de 500 Hz, miren aquí que dice amor, 500. Una persona que vibra en amor es capaz de afectar a toda persona que esté de coraje hacia arriba. O sea, toda persona que esté de 200 Hz, que es coraje, neutralidad, voluntad, aceptación, es absolutamente influenciable por una persona que vibre en amor. Jaime. Una persona que vibre en paz es capaz de afectar a 70 millones de personas que estén de 200 Hz hacia arriba. Jaiber, pero... Ahora bien, sí, te hago una pregunta. Manuel. Antes, después, para que sigas avanzando con eso que nos estás explicando, es cómo identifico yo, porque ahí estábamos viendo ese gráfico donde podemos decir, bueno, estoy en la frecuencia de tristeza, en la de orgullo, en la de amor. ¿Cómo identifica uno como cualquier ser humano? O sea, no sé mucho del tema de que tú estás abordando, como cualquier televidente que nos está viendo hasta ahora, y decir, ok, yo estoy en tantos Hz. O sea, ¿cómo identifica uno eso? No, esto no es que alguien se lo mida solo. Cada uno lo sabe dependiendo de la emoción que más practique. ¿Sí? Por ejemplo, la vergüenza es una de las peores emociones que nosotros tenemos junto con la culpa. La vergüenza y la culpa, un sentimiento de culpa o de vergüenza, te tira al piso la frecuencia. ¿Por qué? Porque vibras a 20 o 30. La gente que es apática. Una persona apática es una persona cínica. Las personas que están esperando que esto cambie, que esto mejore, que ya nos dejen salir, o sea, cambiar, miren, no nos están guardando, nos estamos autocuidando. Es empezar a cambiar hasta ese tipo de frases, porque las palabras tienen poder. O sea, no es que nos tengan amarrados, no, nos estamos autocuidando. El solo cambiar eso cambia absolutamente la raíz vibracional de lo que está pasando. Pero entonces miren lo que pasa, cuando una persona está en miedo y está en orgullo, de orgullo, miren que orgullo es 175 Hz, de orgullo para abajo es imposible que tú aprendas, porque en el orgullo no hay humildad, en el orgullo vos no quieres aprender nada más, tú aprendes de 200 para arriba, puedes llegar un iluminado, puedes llegar el Buda, puedes llegar Cristo, puedes llegar el que sea, si tú estás de orgullo para abajo, tú no lo vas a entender, no lo vas a ver, uno ve solo si está de 200 hacia arriba. Ahora bien, ¿cómo se sabe en qué estoy? Como tú te sientas. Pero esto es solamente las emociones. Pero resulta que nosotros tenemos tres cuerpos. Tenemos cuerpo espiritual, que es el cuerpo de afuera. Tenemos cuerpo emocional, que es el que estamos hablando. Y tenemos cuerpo físico. Y a las tres hay que darles alimento.
Estar a toda hora consumiendo noticias, estar a toda hora preocupándonos que cuántos infectados van, no sirve de nada o que me estoy quebrando. O sea, yo tengo que aprender a dominar las emociones, a controlarlas, y para eso hay técnicas espirituales que nos ayudan muchísimo, como la meditación, como el yoga, el ejercicio, que ya es físico, y la alimentación es vital. Todo alimento que esté lo más cercano a nuestra fuente, a la batería principal nuestra, que es el sol. Tratar de alimentarnos con las cosas que vengan más cercanas al sol. Eso inmediatamente sube el nivel vibracional de tus células, por lo tanto ya tienes cuerpo para resistir cualquier cosa. Jaiber, yo te quiero hacer una pregunta. Realmente parece que los seres humanos, cada uno tenemos una tendencia como una manera de ser. De pronto hay personas que son más apáticas, son, por ejemplo, frente a la situación que vivimos, hay personas que no encuentran salida, que en ese momento todo lo ven mal, que piensan que les están coartando su libertad, diciéndoles que no salgan, y se meten en ese bucle y no logran salir. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Es decir, eso influye, la forma como soy yo influye en los demás, y entonces también eso genera como una correspondencia, y finalmente entonces voy a vibrar más alto, y luego unido a todo lo que estás diciendo de ayudarnos con la alimentación, con esa meditación, con esos ejercicios y conectarnos de una manera distinta, finalmente pues vamos a estar mejor. Sandra, es que es muy simple, mira, hay un experimento de resonancia que todos lo pueden hacer en su casa si quieren. Con un instrumento musical, alguien que tenga dos instrumentos musicales, un tambor, una guitarra, un diapasón, cualquier cosa, tóquenlo y se van a dar cuenta de que el otro instrumento, así esté lejos, en otra parte de la casa, también vibra. Y vibra la misma cuerda que tú tocaste si es una guitarra. Si tú tocas la primera cuerda, que es mi, al aire, duro, la otra guitarra, que esté afinada exactamente a la misma tonalidad, también va a vibrar, sin haber sido tocada. Entonces, lo que acabas de decir es muy válido. ¿Por qué? Porque la vibración tiene correspondencia. ¿Correspondencia con qué? Con cosas que vibren en la misma frecuencia mía. Es como si fuera un radio. Es como si el universo estuviera emitiendo frecuencias todo el tiempo. Frecuencias de amor, de culpa, de ira, de apatía, de iluminación, de espiritualidad. ¿Tú cuál vas a captar? La que tu antena más... Jaiber, ¿nos escuchas ahí? Dame dos segundos, vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos para que sigamos desarrollando el tema. ¿Listo? Ya volvemos contigo. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos en Mi Parque, Tu Casa. Hoy estamos hablando de cómo influye la energía de una persona en los demás. Retomamos con Jaiber Pérez. Jaiber, nos habíamos quedado entonces hablando un poquito de esa resonancia también que establecemos con los demás a través de nuestra energía. Sí, Sandra. Entonces, nosotros es como si fuéramos una antena que se conecta a las emisoras, ¿sí? Uh-huh. Y depende del nivel vibracional que tú tengas, vas a conectarte con esta, dependiendo. Tú decías ahora, la gente que está apática, la gente que se muestra cínica ante las situaciones, ¿con quién se va a conectar? Pues lo más probable es que ese tipo de personas se conecte con cosas que lo mantengan en ese nivel, porque desafortunadamente así funciona, bueno, o afortunadamente así funciona el planeta. Es decir, es altamente probable, Sandra y Manuela, que una persona que esté haciendo yoga en la mañana, a las 7 de la mañana, con un grupo que también hacen yoga por WhatsApp, lo más probable es que a las 10 de la mañana o 11 se esté haciendo una ensaladita con un jugo verde. Es muy poco probable que esté tomando un ron con gaseosa, ¿sí? Sí. Pero es altamente probable que una persona que esté jugando póker online termine tomando aguardiente por la noche. ¿Me hago entender? Sí, es decir, depende del nivel vibracional con quien te juntas. Entonces uno termina juntándose con la gente que vibra parecido a uno, porque así como un buen hábito jala unos otros buenos hábitos, un vicio jala un vicio. Entonces, ¿con qué te conectas? ¿Cuál es la raíz? Si uno empieza a levantarse aburrido, renegando y quejándose, que es lo contrario del agradecimiento, en el planeta solo existen dos tipos de personas, los agradecidos y los desgraciados. No hay más, o sea, no hay punto medio. Usted es agradecido o es desgraciado. Normalmente el desgraciado encuentra desgracia. Entonces, ¿qué hace? Que cada vez su nivel vibracional baja más. ¿Y eso cómo se nota? Se nota en todo, en su estado de ánimo, en su salud, en la forma como enfrenta los problemas.
en cómo duerme, absolutamente en todo. ¿Y con quién se junta? Con gente que lo mantenga igualito. ¿Y qué consume? Televisión igualita, alimentos que te mantengan estresado, que te mantengan el cortisol arriba, dulce, mecato, carne, de todo lo que te mantenga en ese estado. Jaiber. Sí. Sí, ya para finalizar, ¿cuáles serían esas herramientas? Si digamos esa persona en este momento está diciendo, ok, sí, soy consciente que estoy en esa energía bajita, en ese hertz bajito, ¿cómo puedo hacerlo para cambiarme y para empezar a vibrar un poco más alto? Porque quiero que también los otros se impacten con la energía que también yo puedo empezar a transmitir cuando ya empezamos a tomar esa conciencia. Y rapidito también lo digo, lo que nos decías ahora con el tema de que somos 70% agua, ¿cierto? Y cómo eso influye ese ejercicio que hace este doctor, donde empezamos a transmitirnos palabras positivas, también nuestras células empiezan a recibir eso. Eso también lo podemos hacer con el agua que consumimos. Yo veo que en muchas casas ponen hasta la frecuencia pegada en el agua, en el botellón del agua, donde hacen también es que eso esté contagiado con esa energía. Ahí te dejo esos dos para poderte despedir para seguir con el siguiente invitado. Excelente, Manuela, que acabaste de decir, es una muy buena noticia. Si somos 70% agua, quiere decir que no estamos gordos, que estamos desinundados, ¿sí o no? Entonces, mire, una cosa que yo les sugiero, por ejemplo, yo mantengo agua, ¿sí? Cárguenla al sol, póngala al sol, póngale las manos así, piensen cosas bonitas. Yo sé que ustedes dirán, este tipo está loco. Todo eso es energía vibracional que está pasando a través de ella. Lo que tú dijiste ahora, Manuela, de poner la frecuencia o poner palabras en la pared, en un filtro, que el agua se cargue, se ionice con absolutamente todo lo que yo quiera obtener de ella. Listo. Así las cosas, entonces, nosotros tenemos que comenzar a aprovechar esta situación. ¿Por qué? Porque tú puedes estar viendo series en Netflix y viendo basura, pero también puedes buscar en YouTube mudras, mantras, meditaciones guiadas. Podrías estar escuchando música que te suba la vibración. Miren, escuchar a Mozart, escuchar a Beethoven, eso inmediatamente cambia el estado de ánimo. No estoy diciendo que todo tenga que ser así, también puedes escuchar de todo, porque tenemos que pasar por todas las frecuencias. Pero aprender a entender que hay otras frecuencias de las cuales yo también me puedo alimentar. Yo les recomiendo mucho que aprendamos a vibrar en amor, que tratemos todo como sagrado, empezando por nuestro cuerpo, en la alimentación, comer balanceado, comer despacio, sentir que agradecerle al campesino cada cosa que me estoy comiendo. Todo, absolutamente todo, tratarlo como sagrado. Y de esa forma comienzo a subir, reír mucho. Estamos en un momento donde no es tan fácil reír. Perfecto, ponga un stand-up comedy, estamos en Antioquia, ponga el águila descalza. Si eso te hace reír, ponelo. Si no, lo que te haga reír. Eso inmediatamente sube el nivel de dopamina y endorfina y cambia la frecuencia a la que ahora está resonando. Jaiber, qué bueno esa recomendación final que nos deja, vibrar en amor. Me quedé con esa frase hermosa, vibrar en amor. Qué fácil es también. A veces se nos dificulta por nuestras ideas, porque nos dejamos contaminar, pero yo creo que si hacemos el ejercicio es fácil. Quiero agradecerte por estar con nosotros esta mañana y por dejarnos este mensaje acerca de esa energía que de verdad lo podemos conseguir entre todos y cada uno. Jaiber, un abrazo. Con mucho amor, que estén bien, saludos. Chao, a todos. Chao, que estén bien, muchas gracias. Me encantó el tema que tuvimos hoy, sí. Manu. Sí, y siento que es un tema que tenemos que volverlo a tocar, porque creo que tiene más información para eso, pero mientras tanto nos vamos a ver con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y seguimos con más invitados. Muy bien, y en Mi Parque, Tu Casa, pues les tenemos recomendaciones como cada mañana y estamos con Giovanni Delgado y él nos trae precisamente el colágeno hidrolizado. Claro que sí, Sandra, muy buenos días, televidentes, muy buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de colágeno hidrolizado. Este es un diferenciador importante. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una molécula de proteína, Sandra, que está presente en todo nuestro organismo, no únicamente en nuestras articulaciones o ligamentos, como solemos pensar. También está presente en nuestros músculos, en las paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, y es vital para su funcionamiento. Sandra, le voy a hacer una pregunta, la voy a intentar corchar. A ver. ¿Sabes cuántas articulaciones tiene el cuerpo humano? Como 300.
Más o menos. Nuestro cuerpo tiene 360 articulaciones y todas estas articulaciones necesitan de colágeno para funcionar saludablemente. ¿Por qué lo mencionamos? Porque resulta, Sandra y televidentes, que a partir de los 25 años, alrededor de esta edad, este es un hecho biológico inevitable, todos vamos a pasar por eso. Entre tantos cambios que sobrevienen en nuestro organismo, la presencia de colágeno empieza a disminuir y esa capacidad también de procesarlo y asimilarlo disminuye junto con este periodo de nuestra existencia. Por eso es que es muy importante que empecemos a tener una dieta rica en colágeno. Ese es un diferenciador importante de nuestro colágeno, Sandra, y es que al ser hidrolizado, la absorción y la asimilación y el transporte del colágeno al tejido que lo necesita, que son muchos, sabemos que todo el cuerpo demanda de colágeno, va a ser más eficiente. 360 articulaciones que se van a ver favorecidas tomando colágeno. Correcto. Aparte de los huesos y todo lo que tú nos cuentas cada mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Yo quiero que le expliques a nuestros televidentes qué es colágeno hidrolizado. Claro que sí. Me gusta mencionarles antes de hacer esa aclaración, Sandra, es que nuestro colágeno es enriquecido, no es únicamente un colágeno hidrolizado como tal, sino que viene con vitamina C, aceites omega para prevenir accidentes cardiovasculares, complejo B que tiene una función indispensable en todo el organismo, sin complejo B el cuerpo no podría funcionar. Esa base de soya que es un antioxidante, ayuda para la disminución de estrías, celulitis, aparición de signos de expresión, tiene biotina, es decir, muchos otros ingredientes. Resulta que en la canasta familiar hay colágeno, mucho colágeno, sin embargo es una molécula muy pesada para el organismo, entonces no la asimila fácilmente y la desecha. Al ser hidrolizado se hace la molécula mucho más delgadita, se fragmenta en pedazos y el cuerpo la puede procesar y asimilar con mucha más eficiencia. Eso es hidrolizar. Muy bien, ¿y cómo se debe tomar este colágeno que traes tú hoy acá? Sandra, televidentes, su ingesta es muy sencilla, con una cucharada de las con las que nos tomamos la sopa en un vaso con agua, en leche o en el jugo de nuestra preferencia, en la mañana después del desayuno, es suficiente para obtener, además del colágeno hidrolizado, todos los nutrientes que necesitamos. Nuestro frasco es de 400 gramos, es decir que ambos frascos pueden estar durando alrededor de 40 tomas. 40 tomas cada uno. Cada frasco. Cada frasco, por eso. Muy bien, es colágeno hidrolizado. Yo quiero que nos cuentes cuál es la oferta, la promoción que traes para nuestros televidentes el día de hoy. Claro que sí, Sandra, y televidentes. Normalmente un solo frasco de colágeno en el mercado es costoso. Nosotros en nuestras tiendas lo tenemos por debajo del mercado. Un solo frasco de estos tiene un costo de 59.900 pesos, 400 gramos de colágeno hidrolizado enriquecido. Pero hoy, las primeras 17 personas que se comuniquen a nuestras líneas, por 59.900 van a tener la posibilidad de llevar dos frascos de 400 gramos colágeno hidrolizado enriquecido. Así que las personas, es una promoción para no dejar pasar, que se comuniquen ya en este mismo instante al 609-0110, 609-0110 o llamadas perdidas o WhatsApp al 310-513-4100. Primeras 17 llamadas, dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900. El domicilio es gratis. Si usted vive en la zona que abarca entre Niquía o La Estrella, le llega hasta la puerta de su casa sin ningún costo adicional y hacemos envíos a todo el país con un recargo mínimo. Sobre todo es el beneficio que puede tener una persona al consumir este producto. Decías que una cucharada en un vaso de agua o de jugo o incluso leche es suficiente. ¿Una vez al día? Correcto, una sola vez al día, juiciosamente van a empezar a notar los cambios. Las personas que ya padecen de algunos síntomas que sobrevienen con la pérdida del colágeno van a empezar a regenerarlos y van a prevenir la aparición también en muchos de los casos. Muy bien, Giovanni, repitamos por última vez esos teléfonos para las personas que quieran consumir este producto. Claro que sí. Recuerden, televidentes, dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido. Primeras 17 llamadas al 609-0110, 609-0110 y 310-513-4100, llamadas perdidas o WhatsApp, 59.900, dos frascos por el precio de uno. Gracias, Giovanni Delgado, por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo están?
están haciendo de falta esas ardillas acá en el Canal Parque Telemedellín. Bueno, vamos a leer mensajes a esta hora, 268-6033 de la línea telefónica, para que ustedes nos llamen, para que conversen con nosotros, nos propongan esos temas que ustedes quieren ver acá. Aquí nos dice Juan Manuel Polo, están muy bonitas, Juan Manuel, muy Dios te pague, muchas gracias. Tenemos otro mensaje, Sandrita. Sí, Isabel Cristina y Sasa Sánchez, gracias por tu mensaje, nos dice, ustedes hablan de tapabocas, ¿y dónde está el de ustedes? Buena observación, Isabel Cristina. Está aquí, no lo tenemos en este momento puesto porque estamos al aire, estamos guardando nuestras medidas precisamente de seguridad, estamos a más de 2 metros, y qué rico que pudiéramos ver a todo ese equipo de producción que está detrás, que precisamente tienen sus tapabocas puestos porque nos estamos cuidando, pero cuando estamos al aire es complicado. Y hay una cosa, Isabel Cristina, y a los televidentes que a esta hora se preguntan que por qué no tenemos el tapabocas, y como lo decía Sandrita, estamos en una distancia, créame que Sandra se está cuidando porque Sandra no se quiere contagiar, Manuela se está cuidando porque no se quiere contagiar, y porque Manuela se cuida y Sandra se cuida para no contagiar a nuestros integrantes de nuestro hogar, porque somos responsables, porque los amamos y porque amamos a todo ese equipo de trabajo que hace parte de acá, y por eso utilizamos el tapabocas. Entonces crean de todo corazón que nos seguimos cuidando y por eso transmitimos ese mensaje. Entonces, ¿qué tal si seguimos con nuestra siguiente invitada? Porque qué bueno hablar de zona de confort. Me encanta. Tenemos a Olga Betancourt. Olga es psicóloga y con ella vamos a tocar ese tema de la zona de confort, que yo precisamente en la radio toqué ese tema con un chico, me encantó, y creo que lo vamos a hacer de igual manera con Olga, porque la zona de confort no siempre es confort. Así que vamos a darle la bienvenida. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes y gracias por ese tema. Me encanta porque todos los días estoy trabajando porque los seres humanos vamos un poquito más allá de nuestra realidad conocida. Muy entonces, bien. Sí, uh-huh. Olga, eso te iba a preguntar. Empecemos con eso porque ese abrebocas que dio Sandrita es precisamente eso, la zona de confort. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa zona de confort? Pues es que hemos denominado zona de confort a una zona que, como bien lo decía Sandra, no es nada confortable. ¿Cómo va a ser confortable vivir uno dentro de las mismas 4 paredes de su estructura mental y de su vida sin querer ir nunca más allá? Allá a donde nosotros podríamos expresar más nuestro ser, nuestra alegría, aprender cosas nuevas, entregar algo mejor de nosotros o incluso trabajar en algo más grande y más productivo. Entonces, zona de confort es esa zona conocida, no tanto que sea placentera. Ojalá viviéramos en la zona de confort, en una zona alegre donde nos estamos realizando todos. Olga, puede ser entonces que nos acostumbramos, es decir, yo vengo a trabajar cuando, por ejemplo, tenemos un trabajo, no es mi caso, pero, por ejemplo, nos acomodamos a un trabajo en el que sí, me gano la vida, pero no es ese trabajo que yo digo, me apasiona, qué rico, me levanto por la mañana con esa alegría, con esa energía. Simplemente voy a trabajar porque es que tengo que ir a trabajar y me acomodo ahí y el tiempo empieza a pasar y entonces el disfrute dónde está, es más o menos esa la situación. Y no solo, yo no creo que sea solamente que es que uno se va quedando cómodo, sino sabes que yo creo que hay una cosa muy importante y televidentes pongan esto muy presente. El asunto es que nos da miedo. Nos quedamos en algunos momentos de la vida como con la cabeza ya cuadriculada dentro de unas estructuras muy rígidas y sentimos mucho miedo a ir a esos lugares donde aún no hemos aventurado un pasito afuera, incluso porque no sabemos qué tan grandes, tan valiosos y tan capaces somos. Entonces nos quedamos haciendo lo mismo todos los días y no solamente es con trabajo, es la manera como nosotros somos en nuestra personalidad. Y uno dice, es que yo soy así, uh-huh. Es que tú sabes que yo soy así, yo soy reactiva o brava, ofuscada, o yo hablo así, yo contesto así. No, no tienes que quedarte siendo de ninguna manera. Casi que es, cambia, tú puedes hacerlo. Y excusamos nuestra manera de comer. A mí me criaron toda la vida con eso, yo no voy a cambiar. O en nuestro modo de vivir, o en nuestros hábitos diarios. Levántate temprano. No, a mí no me gusta. Entonces baila. No, a mí no me gusta. Es una zona de confort donde nos vamos quedando. Más se podría llamar una zona conocida, determinada por el pasado.
Eso podría ser como podríamos definir la zona, la famosa zona de confort. Olga, si yo quiero empezar a vivir en el presente, olvidarme del pasado, simplemente recordarlo con mucho amor y empezar a salir o empezar a entrar a una zona de confort realmente, que no siempre, siempre es positiva y que se nos encasilla en cosas negativas, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son esas herramientas que puedo empezar a tener para salir del miedo y dar ese paso allá que uno dice, puedo encontrar algo muy bonito, puedo encontrar ese desarrollo como ser humano? Muy bien, lo dices muy bien. En realidad es salir del pasado y entrar en presente. ¿Qué puedo hacer? Uno, me lo tengo que proponer. Entonces la pregunta clave es, ¿qué es eso que tengo que cambiar hoy? ¿Qué es lo que de mi pasado ya no es útil ni importante seguir conservando? Primero que todo, tienes que establecer la pregunta y la definición de qué quieres. Y tercero, no expliques más cosas del pasado. Es que yo soy así porque mi mamá siempre era así. Es que yo desayuno con arepa todos los días porque a mí me criaron así. Es que yo sin aguapanelita no soy capaz de vivir. Es que yo esto es lo único que yo sé hacer. A mí esto es lo que me gusta. Y uno dice, pero ya no tienes ese trabajo, haz otra cosa. Entonces, no expliques, no te excuses más con el pasado. Solamente di hoy, ¿qué quieres? Toma esa decisión y todos los días levántate a ir un poquito más allá. Quiero contarles una anécdota que me gusta mucho, que la escuché una vez, y es que Alejandro Magno fue un gran conquistador, un guerrero. Existió antes de Cristo y conquistó medio mundo cuando era muy joven, antes de tener 30 años. Y una vez llegó a un lugar que es el Asia Menor, y uno de sus generales le dijo, Alejandro, no podemos pasar de aquí. Y él dijo, ¿por qué? Dijo, porque ya no hay mapas pintados, entonces no sabemos por dónde ir. Y él dijo, es que los guerreros normales se quedan donde los mapas terminan, pero nosotros vamos más allá a construir los mapas. Crea nuevas formas y nuevos mapas en tu vida. Tú sabes que hoy es un momento en el que la vida nos está invitando a todos a cambiar. Nos dijo, esto ya no va a ser más así. Y entonces nos está quitando, yo digo, las hojas secas de la vida. Uh-huh. Una vez él entiende tantas cosas, pero las cosas se están yendo porque ya no son útiles. Olga, y nos están invitando a cambiar. Precisamente te quería preguntar en esa línea, porque claro, ha llegado una situación que afecta al mundo entero y mueve todo. Y parece que muchos estábamos en zona de confort y veíamos todo como, sí, conforme no, con lo que estábamos. Sarita, y hay una cosa, y Olga, y televidentes, y era que no valoramos uh-huh. lo que teníamos antes y decíamos, ay, qué pereza tener que ir a hacer eso, ay, qué pereza tener que estar viendo el canal todos los días, y ahora que estoy desde la casa presentando, digo, qué rico ir al canal, uh-huh. y no valoré en ese momento mi pasado, pero ojo, no sigo viviendo en él, pero tengo mi presente para hacerlo y desarrollarlo y reinventarme. Exacto, y es lo que yo quería preguntarte precisamente eso, Olga, porque muchas personas están viviendo esa situación, estaban en esa zona de confort, y ahora esto mueve todo. ¿Qué les podemos decir? ¿Cuál es el mensaje entonces hoy para nuestros televidentes con respecto a eso? Lo más lindo de todo es que nos mueve a todos, pero acuérdense de esto, la tempestad es general, la tempestad es para todos, pero no todos vamos en la misma barquita. Entonces lo primero es, haz que tu barca sea mejor y más firme. No te quejes de lo que estás viviendo, más bien pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación a mí? ¿Qué tengo que aprender de nuevo? ¿Qué es eso que yo tengo como habilidades, como cualidades, como experiencias? ¿Qué cosas me tocó hacer en algún momento de mi vida que ahora puedo volver a hacer? ¿Qué puedo hacer que sea un emprendimiento de mi familia? ¿Cómo puedo vivir mejor dentro de mi casa? ¿Cómo puedo distribuir mis espacios? No vayas siempre al pasado. Quédate aquí, pero mira, yo he estado diciendo esto. Vamos a una zona que no conocemos, pero va a ser un mundo mejor que el que tenemos. Puede que nos demoremos un año en construirlo, pero vamos hacia allá. Entonces, sé positivo y di, yo quiero vivir en el futuro. Yo voy a estar en ese futuro nuevo. ¿Qué tengo que hacer para ir allá? Eso es lo que yo creo. Cada día preguntándonos, ¿qué puedo hacer aquí mejor y cómo voy?
no hagan esa queja colectiva en familia, porque eso nos baja mucho nuestro nivel vibracional y energético y nos contamina a todos y nos pone a pelear. Por eso es que ha subido la violencia intrafamiliar, porque todos quejándonos todo el día acabamos unos creyendo que los otros tienen la culpa. Sino todos los días, ¿cómo lo vamos a hacer mejor hoy? ¿Cómo hacemos hoy mejor nuestra comida? ¿Cómo hacemos alguna actividad que antes no hacíamos? ¿Cómo nos sentamos en el balcón a ver la luna? Yo creo que es con una mente positiva. Olga, eso es la zona mágica que tú llamas, porque estuve viendo tus redes sociales y encontré eso, esa zona mágica, esa zona del futuro, esa zona de vivir el presente y de empezar a sacar lo mejor de esta situación. Sé que para algunos es difícil, pero hay que reinventarse también con ese pensamiento, de estar pensando tanto en negativo, diga, ay, qué situación tan horrible la que estoy viviendo, sino como, bueno, esta es la situación, ¿cómo me voy a acoplar a ella sacando todo el lado positivo? Olga Betancourt, psicóloga, gracias por estar aquí. Que no hay parque tu casa, gracias por esas palabras, por esa intervención, que yo sé que a muchos nos sirven, a nosotras como presentadoras, a los televidentes que se conectan a esta hora. Nos puedes regalar tus redes sociales, tu página web, donde las personas quizás quieran informarse con otros temas que tú como psicóloga desarrollas. Claro que sí. Bienvenidos, porque me encanta. Mira, todos los lunes a las 6 de la tarde hacemos un live de meditación en Instagram. Es Olga-Betancourt-. Ahí los espero. Hoy es lunes, hoy hacemos meditación. Estamos haciendo meditaciones de sanación para que todos estemos muy bien en este momento y en estas circunstancias. Me encuentras en YouTube, el canal Olga Betancourt. También tiene muchos videos y tiene meditaciones. Este momento es el momento para cada uno de nosotros cuidarse, para pasar por esta zona de tránsito y de aprendizaje a una zona mágica que con toda seguridad nos está esperando a todos. Sin embargo, nadie te va a llevar allá, te vas a llevar tú. Y en Facebook nos encontramos también en Olga Betancourt. Gracias, así que Olga. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias a los televidentes, porque todos cuidándonos hacemos posible que para todos la vida sea mejor y que construyamos ese nuevo mundo que está por llegar. Gracias por ese mensaje. Muchas gracias. Dejas esta mañana en mi parque, tu casa. Un abrazo para ti. Me gusta mucho, Manu, cómo se conecta el tema que tratábamos esta mañana, esa energía. Y son los invitados que no se hablaron, que no se conversaron. Pero cómo finalmente, mira, también hablamos un poco de la correspondencia, sí, de esa ley total. De armonía. Yo creo que aquí se manifiesta también un poco, gracias a esos invitados que tenemos hoy aquí en mi parque. Así es, antes de ir a una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, les vamos a dar una cápsula de bienestar donde nos van a hablar, Felipe Zapata nos va a contar cuáles son esas herramientas para tener prosperidad. Y ya regresamos con más de mi parque, tu casa, porque viene el INDER para hablarnos de ejercicios funcionales para el adulto mayor. Hola a todos, qué rico saludarlos. Hoy en este programa maravilloso vamos a hablar de pasos necesarios para vivir en abundancia y prosperidad, ¿sí? Entonces, primer paso, levántate con gratitud. El primer paso para entrar en abundancia y prosperidad es levántate con gratitud y agradece por todo lo que tienes. Agradece por la vida, agradece por el amor, agradece por todo lo que tienes en tu día. Segundo paso, hacerte consciente de todo lo que te rodea. Observar el mundo que te rodea, las personas que te rodean, todas esas bendiciones que tienes, y a partir de allí disfrutar, que es el tercer paso, disfrutar la manera en la que tienes todo para ti a tu disposición, disfrutar del paisaje, disfrutar de la comida, disfrutar de los amigos, disfrutar de la familia, disfrutar de cada cosa que tienes. Un cuarto paso que va a ser indispensable es compartir. Comparte tu abundancia, comparte tu prosperidad, comparte lo que tienes y hazte consciente como cada día, a partir de reconocer lo que tienes, disfrutar lo que tienes, compartir lo que tienes, entras en una conciencia de abundancia y prosperidad maravillosa para ti y para los que te rodean. Y un quinto paso y maravilloso es ayuda y sirve a otros a través de esa abundancia y esa prosperidad que tú tienes. Para poder vivir en abundancia y en prosperidad, reconoce lo que tienes, agradécelo, compártelo, disfrútalo, y de esa manera vas a vivir todos los días y a multiplicar las bendiciones que te da la vida. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Ay,
mis pececitos, cómo me estaban haciendo de falta. Yo estoy con la flora y fauna del canal, pues, ¿qué digo? Eso me hizo acordar de una vez que te fuiste al agua a coger tu celular. Imagínense que en ese laguito que ustedes estaban viendo, ahí una vez ya terminamos programa y cogí yo con mi tablita y salí y el celular salió rodando y volando y yo me metí allá, salí en pantanada y ellos, pues, todo el equipo gozó conmigo parejo. Pero bueno, anécdotas que pasan aquí detrás de cámaras de Mi Parque Tu Casa. Vamos a saludar ahí en ese laguito que ustedes están viendo en este momento. Ahí me fui yo completica. Bueno, saludamos a esta hora Diego Alexander Pinillos. Él es formador del INDER del proyecto Canas al Aire, un proyecto que amamos y adoramos aquí en Mi Parque Tu Casa. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes, Manuela, Sandra y a todos los televidentes en este día maravilloso que iniciamos el día de hoy. Muy bien, hoy hablamos precisamente contigo acerca de ejercicios funcionales en el adulto mayor. Hablemos primero qué son ejercicios funcionales y cuáles son esos beneficios. Bueno, generalmente los ejercicios funcionales son ejercicios, pues, que nos ayudan mucho al fortalecimiento, digamos, de todas las condiciones físicas, ¿cierto? Y, ¿por qué no, mentales de todos los personas, en cada uno, pues, a nivel fisiológico, a nivel mental, a nivel muscular, neurológico? Entonces son una cantidad de ejercicios los cuales, pues, nos pueden ayudar bastante al mejoramiento de la calidad de vida. Bien, Diego, ¿qué tal si nos presentas entonces la rutina que tenemos para entregarles a los adultos mayores para que vean qué son los ejercicios funcionales? Exacto, bueno, los ejercicios funcionales también los podemos trabajar dependiendo, pues, las zonas corporales, ¿cierto? Podemos trabajar lo que es el tren inferior, que son las piernas, ¿cierto? La zona core, ¿cierto? Que es la zona abdominal, lumbar, ¿cierto? Que trabaja, pues, esos grupos musculares, y el tren superior, ¿cierto? Que son los brazos, ¿cierto? En este caso vamos a trabajar algunos ejercicios funcionales en los cuales podemos vamos a enfatizar en el trabajo en el tren superior, ¿cierto? Y la zona core, ¿cierto? Tren superior, que recuerden que son los brazos, ¿cierto? Muy bien. Y la zona core, que es la zona abdominal. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios sencillos adaptados al adulto mayor. Muy importante, y es que el adulto mayor puede trabajar a su ritmo y a su capacidad, ¿cierto? De acuerdo, pues, a su funcionalidad. Entonces, voy a acomodar un poco, ¿cierto? Sí. Entonces voy a trabajar un poco lo que es la parte zona core, ¿cierto? Zona lumbar, zona de la pelvis, zona abdominal y lo que es el tren superior, que son los brazos. ¿Listo? Vamos a hacer empezar con ejercicio sencillo. ¿Listo? Ejercicio sencillo. Lo puede hacer también en una silla. ¿Listo? En una silla. Lo puede hacer también en la cama o así, pues, normal de función. Si usted le quiere dar un poquito de fuerza, puede cerrar los puños, ¿no? Y eso me va a ayudar un poco a trabajar la fuerza también y a trabajar que nos mejore el riego sanguíneo, ¿cierto? Podemos ser adelante, ¿cierto? Acá estamos trabajando el tren superior. Eso, fácil, son ejercicios sencillos, adaptados para el adulto mayor. Si yo lo quiero combinar con la zona abdominal o la zona core, ¿cierto? Yo puedo hacer este ejercicio, ¿listo? Acá movimiento de cabina, ¿listo? Y hago torsión de tronco, ¿listo? A un lado, al otro, ¿listo? A un lado, al otro, ¿listo? Sencillos. No implican mucho esfuerzo, ¿cierto? Sí. Ahora, lo podemos hacer, le podemos aumentar un poquito la fuerza, ¿cierto? Y lo podemos hacer un poco con más de tensión. De un lado, del otro, forma diagonal. Exacto. Muy bien. Exacto. Son ejercicios muy sencillos que podemos hacer en la casa, ¿cierto? Sentados, ¿cierto? O lo podemos hacer acá, pues, de pie, ¿cierto? Hacia abajo. Muy bien, trabajamos la zona core también con el tren, tren superior, que voy hacia arriba y hacia atrás. Bajo un poco con el otro brazo y sale.
ejercicios muy sencillos que los podemos hacer en la casa. Muy importante, y es que cuando usted haga un ejercicio, usted tiene que también tener una autoestima muy grande, creerse lo que está haciendo, y eso nos va a beneficiar también en la parte mental, que es muy importante conectar la parte física con la parte mental, ¿cierto? Diego. Y lograr que haya una adaptación tanto física como tanto mental en los ejercicios que estamos Diego. Entonces, sí. Bien, Diego, quiero que nos des por favor esa invitación que tiene Linder a través de su Facebook para esas clases que todos virtualmente podemos acceder y que no tienen que pagar nada, sino solamente tener toda la actitud para mover el cuerpo. Exacto, excelente y muy importante, y es que el INDER aún continúa con estos procesos garantizando pues un derecho constitucional que es el deporte, la recreación y la actividad física. Nosotros estamos todos los martes y los jueves por Facebook Live, ¿cierto? Clase adaptada al adulto mayor, pero durante toda la semana tenemos oferta institucional para las diferentes poblaciones. Y nosotros, ¿cierto? El programa de Canas al Aire, pues también estamos dando clases por la plataforma de Microsoft Teams de acuerdo pues al horario que haya establecido cada formador, pues ya cada usuario pues se contacta con el formador o el formador se contacta con ustedes para hacerle la invitación para estas clases que de verdad que son muy importantes en esta época de confinamiento. Diego Pinillo, formador del INDER de Canas al Aire, quiero agradecerte por estar con nosotros hoy en Mi Parque Tu Casa, por darnos esos ejercicios básicos, sencillos, que pueden hacer las personas mayores en casita y también las demás personas. Todos son bienvenidos precisamente a este programa del INDER. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Igualmente. Chao, Diego. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final del programa. No me quiero despedir antes de contarles que en consulta en radio, porque recuerden que en Telemedellín nos escuchan y también nos pueden ver, a las 10:30 de la mañana el doctor Hidalgo va a hablar sobre cuándo se puede y cuándo no se puede terminar el contrato de trabajo a las personas mayores que están a punto de pensionarse. 10:30 de la mañana en radio, www.telemedellin.tv/radio. Un tema muy propicio precisamente, sí, para esta época que vivimos. ¿Y Loleando? Y en Loleando estaremos con una especialista hablando precisamente de todo este tema que vivimos de la pandemia, cómo está afectando a las empresas y a las personas que laboran en las empresas. Ella es psicóloga, maestra en todo este tema organizacional, sí, entonces ampliaremos con muchísimo gusto a las 11:30 en radio. Bueno, nos despedimos. Un abrazo gigante. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias por conectarse. Mañana, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Dime que vienes mañana, hermano. Mañana vengo. Eso. Mañana desde acá, desde casa. Desde esta casa. Un abrazo. Feliz día para todos. Feliz día, chao.